Esaten nuen, arratsaldeon, jaun andreok, eta mila esker ekitaldi honetara bertaratu zareten guztioi. Gaur elkartzen digon gaia ez da gai makala. Gure ondoan gertatzen ari den etengabeko giza drama bai da. Ziklonek, Europako mugak, fronteras de Europa, laguntzen digu gure Mediterraneoan gertatzen ari den drama honi hurbiltzea eta ulermen zehatza izatea. Lekuko izan diren argazkilari eta kazetari desberdinen eskutik. Como decía, muy buenas tardes a todos y agradeceros vuestra presencia aquí hoy. El tema que nos trae aquí es un tema difícil, es un tema, un drama humano que está pasando a nuestras puertas. Este ciclo, las fronteras de Europa, está pensado para que nos ayude de alguna forma a entender lo que está pasando en el Mediterráneo y en sus alrededores y acercarnos a este drama desde un punto de vista humanista y a través de los testigos directos, en este caso periodistas y fotógrafos. Migranteen, errefuxiatuen, pertsona hauen ibilbide latza, basamortu eta itsasotik zehar, trenez, barkuz, txalupaz, oinez, Europak jarritako oztopoak gaindituz, esiak, kontzertinak, kuotak, errealitate latza eta askotan itxaropen gabekoa dugu benetan gaur hobeto ezagutzeko aukera izango dugun hau. Gaurko honetan gurekin ditugu Ricardo García Vilanova, le voy a presentar en castellano para que me entienda, es fotógrafo y ha trabajado, entre otros países, Siria, Libia, Irak, Haití y Afganistán. Su visión del mundo ha sido publicada en muchísimos medios de comunicación, de alcance internacional, The New York Times, The Wall Street Journal, The New Yorker, CNN, Al Jazeera. Y también ha colaborado con organizaciones como el Comité Internacional de la Cruz Roja, Naciones Unidas, Médicos Sin Fronteras o Human Rights Watch. Su visión va a ser muy interesante. A mi izquierda, Laura Jiménez Baro, que es periodista freelance, creció en una ciudad fronteriza entre África y Europa, en Melilla, y en Oriente Medio ha cubierto las guerras de Siria e Irak. Ha perseguido al Estado Islámico y ha intentado entender lo que pasaba en la Libia postrevolucionaria después del cambio de régimen. Nunca olvidará la primera frase que escuchó cuando se mudó al Líbano: «Bienvenida al país maldito». Desde entonces busca la redención a través de sus libros de notas. Donostiako udaletxeko kooperazio saiarentzat eta Donostiako udal gobernuarentzako eta bereziki nere talderako Donostiako sozialistak drama honen ezagutza zehatza eta trataera humanistikoa ezinbestekoa da. Sí que quiero subrayar que para el Departamento de Cooperación del Ayuntamiento, para el Gobierno de la Ciudad y también en nombre de mi grupo, los socialistas donostiarras, el conocimiento y el tratamiento desde un punto de vista humanístico de este tema nos parece una necesidad. Y ese ha sido un poquito el leitmotiv de estas charlas. Baita ere, eskerrak eman nahi dizkiot nola ez San Telmo Museoari eta Bost W aldizkariari. Antolaketa lanetan, lankidetzan ibili direlako. Eta bukatzeko Bost W aldizkariaren hitzak erabiliz, orain ezagutzera goaz, who, what, when, where and why. Hau da, nor, zer, noiz, non eta zergatik gertatzen ari da hau dena. Berez, ponenteekin, izlariekin usten zaituztet, os dejo con nuestros invitados hoy, con los ponentes, porque les queréis escuchar a ellos y no a mí. Y, sin más, vamos a empezar. La primera pregunta genérica es para Laura y me gustaría que nos hablara un poquito de cuáles son los últimos datos que nos puede aportar sobre la situación en Libia en estos momentos. Así
empezar con datos. Sí, no, con no, la situación en estos momentos. Sí, no, nunca fácil, pero yo creo que en este caso es bastante ilustrativo, porque además, según los últimos datos que se tienen de la Organización Mundial de la Organización Internacional para las Migraciones, que son los de 2016, la de los, creo recordar que eran 7.700, más de 7.700 migrantes / refugiados que se ahogaron en el Mediterráneo, más de 5.000 se ahogaron en la o desaparecieron en la ruta central del Mediterráneo central. Esa es la que equivale a Libia, lo que supone un 90% de todos los que desaparecieron en el Mediterráneo. Esto, bueno, una de las razones por las que ha ocurrido es porque ha bajado muchísimo el número de personas que salen desde, digamos, que toman la ruta oriental, ¿no? Que salen desde hacia Grecia, desde Turquía, entre otras cosas también por el acuerdo de la Unión Europea con Turquía, que es un acuerdo que se intentó conseguir con Libia y que no ha podido conseguirse con Libia porque no hay gobierno que firme acuerdo ninguno. De forma que, de nuevo, y quitando el paréntesis que supuso el drama de Grecia-Turquía, Libia se ha convertido en lo que siempre había sido, aunque quizás nunca habíamos visto de forma tan clara, ¿no? Porque bajo el régimen pues había otro tipo de intereses o se manejaba el tema de las migraciones de distinta manera. Y es que no solo es el gran punto de origen de este tipo de movimientos de población, de la gente que sale desde el continente africano para llegar a Europa, sino que es también bueno, la ruta más costosa en términos de vida, porque se supone navegar por aguas muy complicadas durante mucho tiempo, muchísimo más que en el Mediterráneo Oriental, mucho más que en la zona occidental, la parte de Melilla, etcétera. Y es, digamos, como decía, dentro de como ha comentado en la presentación, de las cinco fronteras de las que se habla o hablábamos en la exposición que organizó 5W, ese punto de origen y que alimenta al final la tumba en la que se ha convertido el Mediterráneo. Comentaba que durante la época de Gaddafi quizás no se hacía tan evidente, los números no son tan diferentes a los anteriores. Es decir, a Libia sigue ya. Obviamente ahora mismo es muy complicado saber qué número de migrantes hay en Libia, pero los números no están tan alejados. Libia siempre ha tenido un tráfico de inmigrantes en torno al 1 o 2 millones de personas anuales. Muchos, la mayoría de estos, se quedan allí porque van a trabajar. El problema es que el tratamiento que se les da en Libia, que no es ninguno, porque no tienen estatus alguno, porque Libia no tiene ningún tipo de convención internacional firmada, ya no solo sobre refugiados, sino sobre migrantes, es decir, no tienen estatus laboral alguno. La diferencia, como comentaba, con el régimen de Gaddafi es que antes Gaddafi servía de dique, ¿no? Igual que él utilizaba a su antojo la política migratoria, dejaba salir cuando le apetecía que la Unión Europea hiciese algo por él y controlaba el flujo migratorio cuando iba a obtener alguna recompensa. Ahora eso ya no ocurre. Y no solo no ocurre, sino que en un escenario en el que, bueno, un escenario totalmente caótico en el que hay un montón de intereses locales, y muchísima gente intentando sacar partido, pues se puede hacer beneficio de ello. Y bueno, parece ser que las medidas que está tomando Europa dentro del país para cortar esto no están siendo muy, muy acertadas, porque si se tira para atrás con datos también, incluso en términos de aumento
de migrantes explotados por las mafias o de incluso mafiosos, o sea, gente que se está lucrando de este tipo de tráfico, de traficantes, ha aumentado. ¿Y cómo es posible si la Unión Europea ha lanzado una operación militar orientada a evitar precisamente el tráfico, que no el flujo de personas en el Mediterráneo, en la salida desde Libia, cómo es posible que haya aumentado el tráfico de personas, ¿no? Bueno, yo creo que lo que vamos a plantear ahora, que es un recorrido a través de las fotografías de Ricardo que se utilizaron en la exposición, ilustra bastante bien cuál ha sido toda esta deriva, ¿no? Desde el levantamiento de 2011 hasta la situación que tenemos hoy. Así que os dejo que Ricardo empiece a enseñaros la foto. Hola, buenas tardes. Bueno, básicamente yo quería empezar explicando justamente... A ver qué pasa. ¿Por qué no soy un...? Quería empezar explicando justamente el tema de lo que es la crisis migratoria, ¿no? Que la gente en general pues, tiene la opinión de que esto viene de hace un año o hace dos años y no es así. En concreto en Libia, en 2011, durante la revolución, pues ya había una masa migratoria que estaba trabajando en las peores condiciones en ese país y entonces hacían todo tipo de trabajos que los libios no querían hacer en ese momento, ¿no? Básicamente era gente que venía de Bangladesh, que venía de Egipto, que venía de Níger, de Nigeria, de Chad, ¿no? Entonces lo que sucedió es cuando empezó la primavera árabe, concretamente, al principio de todo, pues toda esta gente intentó huir del país, ¿no? Esta fotografía primera corresponde justamente a uno de esos primeros instantes, esto es la frontera con Túnez y es, bueno, pues es una masa de aproximadamente 150.000 personas que en un día trataron de escapar del país y de cruzar la frontera, ¿no? Aquí principalmente era gente, al principio de todo, era gente de Egipto y de Bangladesh. Esta segunda imagen también pues, corresponde un poquito a la misma situación. Lo que sucede es que las autoridades tunecinas en ese momento estaban totalmente desbordadas por la situación, no tenían medios, no tenían logística ni capacidad para, digamos, recibir a tantas personas y lo que hicieron o lo que intentaron hacer fue un muro de contención, ¿no? De tal manera pues, que esta gente igual se encontró en dos, tres, cuatro días sin poder acceder a Túnez y evidentemente pues, sin agua, sin comida y tuvieron que pasar así pues, estos días hasta que finalmente Túnez accedió a hacer estos campos de refugiados que vemos en estas imágenes de aquí y se empezaron a organizar en autocares y transportarlos digamos, a campos de refugiados improvisados, pues que en ese momento Naciones Unidas empezó a gestionar, ¿no? Estas fotografías ya corresponden justamente a esos campos. Posteriormente, hubo una masa también de gente que quedó atrapada dentro de lo que es el país. Concretamente, esta gente estaba en Misrata, eran gente de Níger y de Chad, y bueno, lo que les sucedió a estos es que, a diferencia de los otros, que sí que tenían un cierto, digamos, poderío económico para poder pagar gasolina o coches para poder llegar a la frontera, estos tan siquiera tenían esa disponibilidad económica porque estos básicamente trabajaban en construcción y realmente pues, no tenían esa capacidad. Y lo que sucedió es que se quedaron atrapados en núcleos urbanos, ¿no? Concretamente este fue en la ciudad de Misrata y estaban en la parte del puerto. Bueno, lo que sucedió es que en ese instante todo el contexto de lo que era el conflicto estaba centrado en ese momento en Misrata, porque Misrata era o iba a ser el punto de inflexión en lo que era el conflicto de Libia y básicamente dependía de si caía o no la ciudad y bueno, estaba en una especie de limbo porque evidentemente pues habían dos bandos, estaba lo que era Gaddafi, estaba lo que eran los rebeldes y nadie se ocupaba ni gestionaba pues estas personas, ¿no? Estas también, concretamente, forman parte de ese núcleo, pero en otra ciudad. Esto fue en Sirte, a finales de la guerra ya. Y justamente, pues, lo mismo que los otros, pues, quedan atrapados en un instante que la guerra estaba ya terminando. Y bueno, lo que sucedió es eso, que en un momento determinado, pues, una vez más, nadie se ocupó de toda esta masa de gente que quedó otra vez atrapada entre los dos fuegos, ¿no? Esto de aquí es, dentro de lo que es la situación actual en Libia, pues podemos ver que hay dos, digamos, vertientes, por decirlo así, ¿no? Hay la ruta de Libia que entra por toda la parte, digamos, de África y que entonces después intenta llegar a Europa
Y hay una parte que lo consigue, obviamente, y otra parte que no lo consigue. Entonces, muchas de estas personas lo que hacen es que esperan en casas clandestinas o esperan en zonas determinadas, en ciudades, en pueblos, y lo que hace o lo que intenta hacer el gobierno, que no, como saben, no el gobierno... Bueno, explícalo tú esto un poco, los tres gobiernos. Contextualiza un poco los tres gobiernos. Así. La situación que se ha creado un poco, sí. El caos después de la caída de... ¿Hablamos de cuándo? No, básicamente de los tres gobiernos que hay actualmente en Libia y por qué... Claro, yo creo que sí, que esa es una de las cosas que más ha afectado al tema de la gestión de migrantes en Libia. En primer lugar, el conflicto que está estallando en 2014, que es una guerra civil. Entonces, hay muchos migrantes que trabajan en Libia, muchos inmigrantes que están allí trabajando, que de repente quieren salir, porque obviamente, bueno, pues... Un mortero te tira a la casa, ves cómo mueren tus compañeros y tú quieres huir. Y luego arranca todo el problema institucional con el que las autoridades internacionales tampoco pueden lidiar, que es, surgen estos dos gobiernos, se separan el gobierno de Tobruk y el gobierno de Trípoli, y entre las muchas cosas que en Libia se convierten en moneda de cambio también están los migrantes. Es decir, se empiezan a detener de forma aleatoria a inmigrantes porque de esa forma puedes presionar a las autoridades europeas para que inviertan dinero en tu gobierno y no en el otro. Por ejemplo, en el caso de Trípoli, la mayoría de los inmigrantes que salen de Libia o de la gente que quiere salir de Libia sale por la zona occidental, eso quiere decir por Trípoli y el oeste de Trípoli. Por tanto, requiere que si tú quieres cortar ese flujo tienes que apoyar a un gobierno. Cuando esta crisis se hace, la crisis institucional, la creación de los dos gobiernos se hace insostenible en muchos niveles, que también cuando irrumpe ISIS en el país, etcétera, la ONU intenta poner este tercer gobierno, ¿no?, el gobierno de unidad, y como autoridad única con la que lidiar dentro del país, con dos objetivos: zanjar la expansión de ISIS con una intervención como luego la hubo americana en este caso, y por otra parte gestionar los flujos migratorios. Y acabó creando, bueno, la situación un poco que hay hoy día, que es la de los tres gobiernos. Es decir, Tobruk se negó a aceptar al nuevo gobierno. En Trípoli, que a priori lo había aceptado, decidieron que, bueno, ya no les gustaba tanto el nuevo gobierno. Entonces volvieron a dar un golpe de Estado y ahora se han creado tres gobiernos. Y es cierto que eso, la situación ahora mismo es que, ¿con qué autoridad puedes hablar para, de cara a hacer políticas que puedan contener, si hablamos de la Europa fortaleza que quiere blindarse, vale, pues ¿con quién tienes que hablar para contener los flujos migratorios? Pero si lo que quieres es realmente dejar de poner parches, ¿con quién hablas para hacer políticas, para gestionar dentro del propio país, que es lo que iremos viendo en las fotos de después? Los centros, por ejemplo, de internamiento de inmigrantes, o qué alternativas les da a los migrantes si no los va... Lo que comentaba también un poco antes, qué leyes sacas para proteger a los trabajadores extranjeros, apruebas la Convención de Naciones Unidas de los Refugiados o no, para poder considerar que una persona es refugiada, porque ahora mismo, no sé, un sirio en Libia, un somalí en Libia, no es considerado refugiado. Si no estuviese allí la Organización Internacional para las Migraciones o no existiese presión internacional, a esas personas, si no se las explota, se las devuelve a sus países de origen, que es algo que está prohibido según la Convención. Entonces, bueno, la situación es esa, ¿no? Es un poco caótica y esta gente se queda en medio y se juega también con ellos como moneda de cambio porque, bueno, hay muchos intereses porque cada ciudad está dividida al no existir una autoridad central. Cada ciudad un poco funciona como reino de taifa y quien más inmigrantes tenga en sus centros de detención más dinero va a recibir, más ayudas para la guardia costera. Eso quiere decir que vas a acabar teniendo más poder sobre otras ciudades, poder militar y poder económico, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues dentro de ese contexto, justamente esta fotografía pertenece a una de las pocas instituciones que más o menos funcionaban justo antes de empezar la guerra contra el Estado Islámico, que se generó ahora este... Bueno, que
se generó o que terminó este último año, ¿no? Y esto pertenece a lo que era el Ministerio de Antimigración, y lo que hacían por la noche eran como redadas buscando estas casas, digamos, donde estaban los inmigrantes justo antes de esperar para salir, para tomar las barcas hacia Europa, ¿no? Todo esto, evidentemente, pues eran milicias, como explica Laura, y no era nada institucional. O sea, se llamaba Ministerio de Antimigración, pero estaba gestionado por milicias propias, ¿no? Esto también forma parte de esas operaciones nocturnas, y bueno, pues habían refugiados de todo tipo, ¿no? Habían de Bangladesh, concretamente eran de Afganistán. Esto también forma parte de justamente de la interceptación de una de las barcas que salió rumbo de Trípoli, una playa que está muy cerca de Trípoli, y fue interceptada por los guardacostas, que es lo que explicaba Laura, y a partir de aquí, pues sí que en este caso se les dio pues una atención médica, y hasta que bueno, pues los llevaron a los campos de detención. Esto forma parte también de estas operaciones de noche. Este concretamente de la derecha, que lleva la chaqueta blanca, era uno de los traficantes. Esto se extiende directamente a todas las mafias que operan en diferentes países. No se trata de personas, digamos, que operan de forma individual, sino que son conexiones que tienen entre diferentes países, como pueden ser Níger, Nigeria, Chad, y se conectan con gente de Italia y coordinan las salidas y las entradas, digamos, para hacer todo este tipo de operaciones, ¿no? Esto forma parte del traslado ya a los autobuses, a los centros de detención. Y esto también forma parte ya, digamos, de esta salida, la llegada de los centros de detención, ¿no? Que es lo que explicaba Laura, que a partir de aquí pues es donde, digamos, quedan detenidos hasta que pues, en un momento determinado los liberan, o los cambian a otro centro de detención, o los deportan. Esta es una de las playas muchas principales. Muchas veces, perdona, Ricardo, muchas veces también lo que hacen es que los propios guardas, y de eso he sido testigo yo, utilizan a los migrantes que tienen, sobre todo a los que tienen o tendrían la capacidad de ser solicitantes de asilo, es decir, los que vienen de Mali, de Somalia y de Nigeria, que, como comentaba, en Libia no existe esta figura, pero claro, hasta que no llegan a Europa no pueden solicitar asilo, no pueden lograr el estatus de refugiado. No los pueden mandar a sus países porque, como comentaba, también allí hay organizaciones internacionales que asesoran o aconsejan a esta gente, y lo que hacen es, muchas veces, bueno, que tengo la boda de mi prima, pues te mando unas chicas que cocinen o que te limpien la… te recojan el banquete, o que me estoy construyendo una casa, bueno, pues te mando para allá unos cuantos que me trabajen como albañiles y tal. Entonces, eso da pie también a un juego de explotación, y que si nos vamos ya a un extremo, como un informe que salió publicado, creo que por la Organización Mundial de la Organización Internacional para la Migración también, que puede llegar ya a los niveles de explotación, de trata de esclavos, ¿no? Como salió algo publicado sobre Sebha, que llegaban allí los inmigrantes y bueno, acababan vendiéndolos como si fuesen esclavos. Que aquí suena muy fuerte, pero que es una práctica que no es tan impensable en determinado escenario y que no es tan rara. Es decir, nos viene a la mente enseguida las imágenes de las películas y del siglo XVIII y del siglo XVII en África, los barcos llevando esclavos, pero es que sí es cierto que, bueno, es tan fácil como llegar a una ciudad que es un punto de encuentro como Sebha, no tener allí a nadie, a ningún contacto con quien te puedas quedar, más que un patrón, que es el amigo del que te embarcó en Níger. Y bueno, y ahora este te dice, bueno, ahora me tienes que pagar el viaje, no tengo dinero. Bueno, pues aquí te quedas trabajando hasta que lo tengas. Es lo mismo que ocurre con la trata de blancas aquí en Europa. Y al final es esclavitud, ¿no? Muchas veces pensamos que eso es imposible, y está bastante más extendido de lo que nos podemos imaginar. Bueno, esta fotografía pertenece a uno de los tres puntos de salida principales que hay en Libia. Es Garibuli, cerca de Trípoli. Hay dos más, que es en Sabrata y en Zabiya.
Y básicamente lo que sucede en estos sitios pues es que llegan directamente, normalmente por la noche, entre las 2, las 4 de la mañana, llegan con camiones y lo que hacen es que la gente, bueno, pues espera durante 2, 3, 4 horas hasta que llegan los traficantes, digamos, con las lanchas estas famosas que salen o han visto en las fotografías y meten, pues eso, hacinan a 150, 100, 120 personas en la misma lancha. Y bueno, parten rumbo a Europa, ¿no? Estas son a veces cosas que quedan abandonadas, como pueden ser zapatos o botellas o lo que sea. Este es uno de los centros que donde, lo que explicaba Laura, ¿no? Donde quedan, digamos, detenidos. Y bueno, pues hay de todo. Hay centros donde hay mujeres, hay niños, hay mujeres que han dado a luz también. Las condiciones, obviamente, pues es lo que explicábamos. Hay una diferencia muy grande, digamos, entre centros, sobre todo por las zonas geográficas, ¿no? Por ejemplo, en la zona de Misrata, las condiciones son mucho mejores que en centros donde podemos entrar en la zona de Zawiya, ¿no? Pero eso ya depende de las milicias propias, porque es lo que explicaba Laura antes, que cada milicia tiene una parcela de poder en función de las, digamos, ayudas que puede recibir por parte de instituciones o por parte del gobierno directamente de Trípoli, y lo que sucede es que justamente buscan esa rentabilidad económica, por llamarlo así, ¿no? Esto también forma parte de estos centros de detención donde hay mujeres. Muchos de ellos sí que llevan pasaporte y lo que hacen es que una vez llegan a los centros se los quedan. Y bueno, pues aquí es más que un centro, son sitios que también donde pues, ellos intentan llevar como una vida diaria, ¿no? En este caso, pues era un centro que estaba justo a la salida de Misrata y lo que hacían pues es que durante uno de los días de la semana hacían como una sesión de peluquería, ¿no? Otro día hacían como organizaban juegos o como intentaban jugar al fútbol, porque teniendo en cuenta que la mayoría de esta gente pues, suele pasar entre 3 y 6 meses mínimo en estos centros, ¿no? Esto también forma parte de otro de los centros donde solamente había prácticamente niños. Este es otro de los centros también. Como ven aquí, pues las ventanas pues, están todas con rejas. O sea que sí que es, en algunos sí que son en cierta forma una cárcel, ¿no? Otros son escuelas reconvertidas que tienen, digamos, un punto más de libertad porque tienen, pues no sé, en un momento determinado unos horarios que les permiten pues, salir a jugar a partidos de fútbol. Pero vuelvo a repetir, esto es en función sobre todo de las milicias que controlan esos centros, ¿no? También en función los centros que comentaba Ricardo, que parecen más una cárcel, pertenecen a la red de centros que ya tenía Gaddafi. Es decir, Gaddafi tenía centros de internamiento de inmigrantes como los que existen en Europa, que se siguen utilizando. Es más, muchos de los guardas que están en esos centros trabajaban en esos centros anteriormente. Luego, como bien decía, bueno, hay escuelas, hay hospitales, hay ambulatorios. Es curioso que hay muchas. A nosotros nos pasó, ¿no? Yendo a algunos centros, que íbamos a los centros y estaban vacíos, cuando luego te encuentras una casa o cualquier otro sitio de estos temporales lleno, que no tiene las instalaciones adecuadas, ¿no? Para tener allí a cientos de personas. Y luego también, bueno, habréis fijado en las condiciones, los futones que están en el suelo. Muchas veces las ventanas están abiertas porque no hay cristales, con lo cual cuando dice de llover en invierno en Libia, llueve. Se mojan, se calan hasta los huesos. Pero la mayoría de las veces los guardas viven en las mismas condiciones que ellos. O sea, esta es una de estas peculiaridades que comentábamos que tiene Libia, que es que en gran parte la situación de los migrantes que están allí o de la gente que acaba en centros de internamiento son tales por la situación en la que está el país, no porque se les trate de una determinada manera por ser migrantes o por ser refugiados, sino porque es que realmente en algunas zonas del país se vive así. No hay más recursos. Y luego comentaba también Ricardo que la mayoría están allí entre 3 y 6 meses. Hay muchísimos a los que no hay dinero para mantenerlos más allí, para darles de comer, etcétera. Entonces, como eso viola los derechos humanos, los sueltan y los dejan en la calle
como ellos se hacen la ilusión muchas veces de que van a encontrar trabajo, venga, vale, porque yo he venido aquí a trabajar o necesito encontrar trabajo para ganar dinero, para embarcarme hacia Europa, y pum, otra redada y vuelven al mismo sitio. Es decir, nosotros hemos conocido personas que habían estado a lo mejor en 3 centros diferentes en los 2 últimos años y con semanas de descanso entre uno y otro. Yo quería preguntaros un poquito al hilo de los centros de detención. Bueno, ya habéis hablado un poquito de quién controla los campos, si es que alguien los controla, las milicias locales, sobre la financiación de los campos y el papel que tienen las organizaciones internacionales, si es que tienen alguno en estos momentos en esos campos de detención. Si podéis decir algo sobre ese tema. Sí, el papel de las organizaciones internacionales, de hecho, es bastante complicado. Primero para ellos a la hora de actuar allí, y yo creo que después desde un punto de vista casi ético, si quieres, pero yo creo que eso pasa mucho en el mundo de la cooperación, ¿no? Te ves obligado, digamos, a actuar en una determinada situación para dar apoyo, obviamente para que esta gente viva en unas condiciones un poquito mejores de las que tiene, pero al mismo tiempo está apoyando un sistema que está totalmente fuera de cualquier legalidad. Eso en primer lugar. Ya cuando en 2013, por ejemplo, que sí existía un gobierno supuestamente estable, un gobierno elegido democráticamente, era bastante complicado, incluso cuando acudías a las ONG para que te hablasen ellos. Por ejemplo, allí tenía presencia ACNUR, pero de tapadillo. Porque, claro, si Libia no tiene reconocida la Convención por los Derechos de los Refugiados, ¿por qué va a estar allí basada la Organización de Naciones Unidas para el Refugiado, si allí no hay refugiados? Entonces, estaba un poco de tapadillo y porque era después de fue después del levantamiento, ¿no?, del derrocamiento de Gaddafi. Y luego el trabajo es muy difícil, te obliga a hacer malabarismos, pero malabarismos con las diferentes autoridades, primero a nivel nacional, el gobierno de Tobruk, el gobierno, ya es una locura intentar conseguir visas, pues moverte de una zona a otra es prácticamente imposible. Es decir, por ejemplo, para viajar de imposible viajar de Tobruk a Trípoli o viajar de Trípoli incluso a Sabrata y tal, tienes que volar a Túnez, o sea, salir a Túnez y volver a entrar. Pues imagina si es algo oficial, si vas por los canales oficiales, porque tú estás dando apoyo a un determinado sector de la población. Es muy complicado la situación que tienen allí. Sí, sí. Bueno, pues seguimos con las fotos. Bueno, pues esto pertenece a todos los teléfonos que también son incautados por parte de las milicias, ¿no? Además de los pasaportes, pues justamente pues también toman estos teléfonos, ¿no? Y esa es una de las imágenes de donde los guardan, los almacenan, y teóricamente cuando se salen de esos centros se los tendrían que dar, pero como se ve no tienen ningún tipo de referencia ni nada, con lo cual pues quedan abandonados. Esto ya pertenece, digamos, al sector de la gente que sí que puede conseguir llegar a esas barcas, digamos, y emprenden la ruta hacia Europa, y a partir de aquí pues hacen un periplo de viaje que es inviable absolutamente, ¿no? Porque ninguna de las barcas tiene la capacidad, sobre todo técnica y logística, como para llegar, digamos, a Italia, ¿no? Entonces, básicamente lo que hacen es que son rescatados por organizaciones como Médicos Sin Fronteras o por Activa o otro tipo de NGOs que ahora trabajan en el Mediterráneo. Lo que sucede es, obviamente, pues que si no lo rescatan este tipo de organizaciones, mueren. Esto pertenece a una de las barcas neumáticas. Esto pertenece a otro, a un rescate concretamente. Una vez ha sido la barca rescatada, pues utilizan un spray para decir que la barca ha sido rescatada. Pero normalmente lo que hacen los traficantes es que intentan recuperar estas barcas y luego las vuelven a utilizar, con lo cual muchas veces encuentran pues esas propias barcas con las mismas palabras marcadas, digamos, por estas NGOs que son reutilizadas a posteriori, ¿no? Una vez llegan a los barcos, digamos, nodriza, pues lo que hacen es les hacen un pequeño chequeo médico para saber si tienen algún tipo de enfermedad, que es este caso de aquí. Estos son niños también que viajan mujeres, viajan niños. Y estos
una vez llegan ahí, pues vuelven otra vez a los centros de detención, que es lo que explicaba Laura, ¿no? Es como una especie de rueda que se va retroalimentando. O sea, o bien consigues llegar a las barcas y te rescatan y te vas para Italia, o eres interceptado, digamos, por lo que son los guardacostas libios, vuelves a Libia, o bien eres interceptado justo antes en el punto de salida en estas operaciones que hablábamos antes, ¿no? Esto es otro de los centros de detención, que también, bueno, pues tiene mujeres y niños. Básicamente, este era concretamente solo de mujeres y de niños. Este es uno dedicado solamente a hombres. Esta es otra de las playas de salida, de las más importantes también, donde se hacen sobre todo todas las operaciones. El 70 o 75% de las salidas son desde este sitio, que es el que está cerca de Trípoli. Todo esto pertenece a las operaciones de, digamos, de rescate. Y esto es una fotografía que es justo antes de tomada de cuando ellos están llegando a Italia, ¿no? Porque han sido rescatados concretamente en este caso pues por un barco de Amigos Sin Fronteras y realmente pues los llevan rumbo a Italia y ellos creen que, bueno, pues que una vez llegan a Europa van a tener una oportunidad, lo cual es totalmente falso. O sea, en Europa simplemente lo que hacen es llevarlos a unos centros de detención que en este caso son un suelo europeo, y a partir de aquí los tienen normalmente entre 7-12 meses y posteriormente son otra vez deportados a sus países de origen, ¿no? Y finalmente, pues esta es una de las fotos de lo que explicaba Laura antes, de gente que sí que es cierto que están dentro de esa ruta o de ese contexto de Libia, pero que han conseguido, digamos, pues llegar a trabajar o llegar a tener pues esa cierta libertad y poder más o menos subsistir, ¿no? Sobre todo estos son centros muy determinados, pues como son en el caso de Suara o en el caso de Misrata o concretamente en Trípoli, ¿no? En otras poblaciones esto no sucede. Y este grupo de gente pues son gente de Bangladesh y de Egipto y están aquí esperando justamente pues a que lleguen las furgonetas que les reciben. Entonces, a partir de aquí, pues cogen a sus trabajadores y se los llevan a hacer sobre todo trabajos de construcción, básicamente, ¿no? Para que nos hagamos una idea, decía Ricardo que este tipo de situación en la que al final, bueno, muchos migrantes encuentran una salida para quedarse ahí a trabajar, hay un pequeño mercado laboral, son tratados con una dignidad también, si quieres, un poco diferente. Decía que son Misrata, Trípoli y Suara, son las tres ciudades en las que realmente existe una autoridad más fuerte, aunque sea local, o sea, pero existe una autoridad bien asentada, con sus milicias que protegen la ciudad, con su propio gobierno local, gobierno muy fuerte, que además luego a nivel nacional juegan un papel muy importante a la hora de negociar cualquier cosa. Es decir, ese marco de estabilidad, por decirlo de algún modo, es lo que permite, bueno, pues dar un respiro. Si nos vamos a… que además es cosa lo de Zawiya, por ejemplo… Sabrata, el éxodo que se ha producido desde Zawiya y Sabrata es muy reciente comparado con bueno, la pequeña historia desde 2011 de la migración desde Libia. Y se empieza a producir en ese momento, primero en el que se cortan otras rutas, como la de Trípoli, de Garabulí o la de Suara. Y segundo, cuando las milicias o los poderes locales de estas dos ciudades, en este caso, se dan cuenta de que, bueno, de que, como comentaba antes, esta gente es una moneda de cambio. Entonces, bueno, si puedo meter presión o si puedo ganar dinero a través del tráfico con ellos, pues vamos a aprovecharnos para situarnos dentro del panorama nacional. Muy bien, bueno, ahora vamos a ver un vídeo que nos va a pasar Ricardo, pero antes a mí me gustaría, porque me ha llamado la atención una cosa que has dicho, hacerte una pregunta. Has comentado una vez que llegan a Italia, también son detenidos en estos centros y que después de unos meses son, en muchos casos, deportados a sus países de origen. Y lo he unido con lo que tú has comentado sobre el estatus de refugiados. Entonces, lo que queda claro es que una vez de llegar a Italia, tampoco en Europa consiguen el estatus de refugiados, o muy pocos de entre ellos.
Sí, sí, es así. O sea, de hecho, la gran problemática es que no existe ese estatus. Y lo que sucede, yo recuerdo que hablé una vez con una persona que estaba involucrada en las operaciones y él me explicaba que muchos de ellos lo que sucede es que pasados 12 meses los tienen que dejar en libertad. Entonces, una vez están en libertad, sí que pueden estar en el país, pero obviamente están de forma ilegal en ese país, con lo cual es una absoluta locura, porque en el fondo pueden ser detenidos y pueden ser deportados. También me explicó, si no recuerdo mal, creo que era que pasados 2 años, si eres capaz de estar 2 años sin que te detengan, entonces ya conseguías ese estatus de residencia dentro del país, pero también depende del país. Él no habla concretamente de Francia, no sé si es extensible a todos los países. Bueno, es una cuestión netamente legal, es decir, para conseguir el estatus de refugiado o de asilado tú necesitas cumplir con unos requisitos. En el caso de los refugiados, por ejemplo, el proceder de un país que encaja dentro de una lista que tiene Naciones Unidas, que por ciertas causas, pero por ejemplo, no solo de un país, tú puedes conseguir el estatus de refugiado siendo nigeriano si provienes de una región concreta que el noreste de Nigeria, ¿no? Las provincias que lindan con la región del lago Chad, que es la zona de influencia de Boko Haram. Entonces, bueno, es un tema netamente legal. Podemos discutir sobre si esa ley es amplia suficientemente o no, pero… Sí, bueno, básicamente es un pequeño vídeo, nada, son 3 minutos o 4, entonces es un vídeo que explica un poquito lo que es la ruta migratoria, los rescates, digamos, que tiene el Mediterráneo. Es bastante antiguo, pero es para que se haga una idea también de que esto de los rescates y sobre todo de estas rutas no viene de este año. Este vídeo concretamente es del 2012 y aquí se puede ver pues, todo un poco el proceso, ¿no? El proceso de rescate y cómo teóricamente pues, los llevan justamente a estos centros de detención que son ubicados en Italia, ¿no? Nadie se preocupó por las llaves, el móvil o la mochila. Tampoco se preocuparon por él. Cambiemos la ley para que en España los perros y gatos no sean considerados cosas. Firma la petición. A welcomed pause as rescued migrants take a rest above deck. Days at sea and often months of journey have left them totally. But below deck on this migrant rescue boat, there's no time for rest. These doctors, aid workers and seafarers with Médecins Sans Frontières or Doctors Without Borders must plan for tomorrow's journey. Este es un barco español de Médicos Sin Fronteras. Since June, this crew has saved more than 7,000 migrants from the sea. And with every new day, an almost unstoppable wave of migrants to rescue. Another ship is spotted. In an act of salvation that has now become routine, staff embark to deliver life jackets. Entonces interceptan las lanchas, van tirando los chalecos y lo que hacen es el traslado, digamos, de las barcas al buque nodriza. Many must be given emergency medical care. Algunos vienen, bueno, pues desfallecidos. Estas son las barcas ya vacías. Lo que comentábamos antes, ¿no? Aquí es cuando marcan las palabras. Aquí vienen entre 150 y 160 personas normalmente. Unlike the more than 3,500 migrants who've drowned in these treacherous seas. This year alone. Here, esto es justo cuando acaban de llegar al barco. Tales of weeks, even months, spent in holding facilities in Libya before boarding fuel-soaked smugglers' boats bound for Europe. Most of these migrants hail from Nigeria, y ahora ya están en el barco, digamos, Gambia, dirección a Italia. And Somalia. My country, there is war and
Bueno, este chico básicamente dice que está muy contento de ser rescatado y que espera tener una oportunidad en Europa de trabajar. Es un poquito lo que decíamos antes, ¿no? Que todos ellos creen que en Europa van a tener esa segunda oportunidad y no es así realmente, ¿no? Cuando llegan a Europa, básicamente, ahora verán lo que pasa. Estudias es Italia. Y ahora, bueno, pues cuando llegan a Italia, pues lo que hacen es eso, los clasifican, los fotografían, los fichan y los llevan a centros de detención europeos. Estos son los autobuses, digamos, encargados de llevarlos a estos centros de detención, ¿no? Y ese es un poco, pues, el proceso. North Korean authorities have a pattern of detaining American citizens when they're about to leave the country. Mil esker, muchas gracias a Ricardo y a Laura. Y ahora, txanda bat irikiko dugu, zuek kaltera, edo komentarioak egiteko. Vamos a abrir un turno de preguntas, de comentarios para Ricardo y para Laura. Y bueno, pues, ánimo. Sí. ¿Podéis pasar un micrófono? Aquí, en la segunda fila. Buenas tardes y gracias en primer lugar por vuestra presentación. Entiendo que trabajáis en unas circunstancias realmente muy difíciles. Me gustaría que me confirmarais si he entendido un poco el mensaje que habéis dado. Me da la impresión de que el problema es que hoy en día no se cumple con la legislación internacional, ¿no? Si no estoy equivocado. Nos encontramos con un país sin Estado, porque Libia es un país sin Estado, entiendo, gobernada por una serie de milicias, y que llegan unos migrantes económicos o refugiados políticos. Aquellos que tienen unas posibilidades económicas negocian, vamos a decirlo, de alguna manera con las mafias y los otros se buscan la vida. Aquellos que son capaces de salvar el Mediterráneo llegan a Europa y los países europeos tampoco cumplen la legislación internacional, van a centros de detención y los devuelven a sus países de origen o van a Turquía. Entonces, es un círculo vicioso. Exactamente. Sí, básicamente es Entonces, eso. No sé si os he entendido, eso es lo que quería comentar, que me confirmarais esa impresión que me ha dado. Sí, básicamente es eso. Lo único que hay que añadir también es que Entonces, el Mediterráneo… Lo único que me gustaría es recalcar que, por ejemplo, nuestro país, que se comprometió con unos porcentajes de refugiados, tampoco los ha cumplido. Pero, por ejemplo, lo que que creo que será a lo que te refieres tú también, lo que comentaba Ricardo del tiempo que pueden pasar los migrantes una vez que son detenidos en centros de internamiento, esa política europea se amplió, antes era muchísimo menos porque es considerada la entrada de forma ilegal a un país de la Unión Europea es considerada una falta administrativa. Eso y me parece que permitía un internamiento de hasta 3 meses, hasta 6 meses en algunos casos. Esa política, si no me equivoco, cambió en 2010 con un gran revuelo, precisamente porque la nueva política de la Unión Europea violaba la legislación internacional. O sea que no es que ahora se esté violando la legislación internacional, es que en materia de migración se lleva violando la legislación internacional prácticamente desde que la legislación internacional nació. Bueno, hay un punto muy importante también, que es lo que sobre todo no queda muy claro, es que el Mediterráneo se ha convertido en una fosa común, digamos, porque nosotros solo tenemos constancia de las personas que llegan, pero obviamente las personas que mueren en el intento no las tenemos porque desaparecen en el Mediterráneo, con lo cual pues hay una gran cantidad de personas que intentan llegar y fallecen en ese intento, ¿no? Entonces, básicamente esa es la gran problemática, ¿no? Yo creo que la solución sería, una de las soluciones sería factible, sería tratar esos problemas en los países de origen, ¿no? Porque si la gente tiene ese país en el cual tiene ese conflicto, tiene ese contexto político o económico que quiere o necesita salir, pues obviamente eso es imparable, eso no hay forma de pararlo. O sea, si no será por Libia, será por otro país, pero van a encontrar la forma de tratar de huir, ¿no? De sus países, cosa que normalmente normal, todo el mundo lo haría.
Hola y gracias. Quería saber cómo es la situación en Libia para las mujeres y niños allí en los centros de detención, si es peor que para los hombres, no sé si hay violaciones y cosas por el estilo. Pues prácticamente la misma. Yo no puedo confirmar si ha habido violaciones o no. Sí puedo confirmar que ha habido mujeres que han llegado sin estar embarazadas y han dado a luz en los centros de detención después de X tiempo internadas. También ha habido algún caso de mujeres que se han casado con algún guarda. Bueno, no, por muy crudo que suene y espero explicarlo como lo quiero explicar, no es algo poco común. Es decir, eso ocurre también, no sé, pienso en las trabajadoras domésticas extranjeras en todo Oriente Medio, donde no existe legislación que las proteja. Es decir, cuando una mujer se ve desprotegida, o con las refugiadas, también ha ocurrido en Jordania y en Líbano, no necesariamente es legalmente una violación o un matrimonio forzado, pero sí que es cierto que las mujeres en determinadas circunstancias se ven desprotegidas y acuden a la protección de un hombre o de una persona que les puede, eso, que le promete protección. Por lo demás, es la misma. Si es, por lo que yo he observado, quizá me daría la impresión de que las mujeres tienen mayor acceso a atención sanitaria, por ejemplo, o incluso a comida, etcétera, que los hombres. Puede que sea por la presión de la ONG o por la misma sociedad que también ve, ¿no?, a la mujer como más débil, sobre todo si vienen con niños, vienen embarazadas y tal, está obligado a darle asistencia sanitaria en caso de que tengan que parir o si a los niños les pasa algo, y a darles comida, etcétera. Las dejan cocinar y todo eso. En los centros exclusivos de hombres, las situaciones que yo he visto han sido peores. Bueno, quiero preguntaros una cosilla relacionada con lo que he oído. Me ha parecido entender que la situación actual, pues tiene, es como un iceberg, pues tiene mucho trasfondo histórico o por lo menos bastantes años antes ya había una migración de tipo económico, porque yo creo que no se trata de valorar una migración por situación política del Magreb o de todos esos países procedentes. Creo que no. Siria sería muy diferente, por ejemplo, ¿eh? Bueno, pues en esa situación de que anteriormente con el régimen Gaddafi también había, de una manera casi institucional, se acogía a toda esta inmensa cantidad de gente que procedía. Entonces, la pregunta en concreto, ¿qué ha cambiado ahora? La cantidad de migrantes es mayor, es menor, el trato es mucho peor de la nueva situación. ¿Y qué pasa con los países que, de alguna manera, el eje está ahí de la llegada? ¿Y qué pasa con Túnez, Egipto, otros países, Argelia, no sé qué? ¿Qué pasa con todos estos? ¿Por qué no hay también emigración a través de esos? ¿Cuál es la situación regional también, ¿eh? O sea, el pasado de Gaddafi y todo esto relacionado con lo de ahora, ¿cuál es? Y lo de la región. Bueno, sí, es totalmente cierto que es un tema que viene de lejos, ni siquiera de Gaddafi, muchísimo anterior a Gaddafi. Es decir, las rutas que se utilizan ahora mismo para, o sea, que utilizan los traficantes de personas, son rutas de tráfico y de contrabando históricas, no solo en Libia, sino en todo el Sahel, y antes de eso eran rutas de comercio establecidas. Es decir, si empiezas a tirar para atrás, por ahí se ha movido gente durante toda la vida. De hecho, hay una zona que pilla también el sur de Libia, que es la zona del Sahel, donde unas determinadas etnias, en un determinado momento, ahora ya, bueno, eso está un poco en stand-by, tienen libre circulación entre los países, porque se consideran pueblos nómadas
que han vivido en la zona del Sahel toda la vida y que en el momento de establecer una frontera entre países, bueno, pues tú no les vas a cortar su forma de vida o su movimiento. Lo que ha cambiado ahora, y esto sí tiene relación con qué pasa también en los países vecinos, es la situación de desgobierno. Es decir, y de desgobierno no solo porque no exista una autoridad o una fuerza armada o una policía, de desgobierno también porque no existen políticas, porque entonces, bueno, eso da lugar a que los traficantes o las mafias se concentren en un punto al que le pueden sacar mayor rendimiento. Obviamente en Túnez tienen que luchar contra el ejército y la policía, en Egipto tienen que luchar contra el régimen. ¿Dónde me voy? ¿Hace dinero? A Libia, que puedo hacer lo que me da la gana. Entonces, se ha convertido, bueno, un poco en un embudo. Y luego también la situación geográfica, es decir, la línea directa, si tú te embarcas, la línea directa es Libia. La costa tunecina no solo es pequeña, es muy complicada. Túnez hace un golfo así en el que, bueno, está a merced de las mareas, ¿no? O sea, de las corrientes. Todo este tipo de, por ejemplo, tampoco salen de Argelia. En la ruta occidental tampoco se sale de Argelia, se sale de Marruecos. ¿Por qué? Por la proximidad geográfica. Pues todo este tipo de factores también intervienen. Aparte de los políticos los sociales o los de seguridad. Gracias por la presentación. Dos preguntas. Una, ¿a quién le ha dado 133 millones de euros Europa? Y la segunda es, ¿la liberación del hijo de Gaddafi va a desestabilizar todavía más lo desestabilizado que está el país? La liberación del hijo de Gaddafi veremos, porque la han anunciado varias veces, esta vez también han dicho que sí, no sé si es cierto o no, porque no está corroborada, está anunciada, está dicha, pero obviamente pues yo no sé aún si realmente eso ha sucedido o no. En cualquier caso sí que es cierto que evidentemente, pues además de los tres gobiernos, existe una corriente, digamos, del sector, digamos, pro-Gaddafi, que quiere volver al poder, ¿no? Eso pues justamente va a hacer que la situación en el contexto dentro de lo que es Libia pues aún se estabilice muchísimo más, ¿no? En cualquier caso, yo creo que Libia no tiene ningún tipo de solución a largo plazo, porque hay unas injerencias, digamos, por parte de países que cada uno tiene su propia agenda, sobre todo económicas. Hablamos de Inglaterra, de Francia, de Italia, de Estados Unidos, y que tienen, bueno, pues sus propios intereses en el país, políticos, digamos, militares, también ahora está Rusia jugando dentro de este tablero, ¿no? Y eso va a hacer pues un poquito a menor escala, obviamente, de lo que es la guerra de Siria, pero el modelo de reproducción para mí es bastante parecido. Bueno, yo lo de los 133 millones tendría que confirmarlo, pero me parece que te refieres a la ayuda para formar a la Guardia Costera. ¿A quién se lo ha dado? A Serraj. ¿A quién se lo ha dado Serraj? A quien le da la gana. A quien le apoya en el momento pertinente. Y luego también, dependiendo de cuáles son lo que comentaba, ¿no? De Sawia y Sabrata, cómo entran en este mercado y tal, bueno, pues cuáles son los puntos de salida, dónde entonces necesitamos poner gente, a qué ciudad necesitamos darle dinero para que forme a la Guardia Costera, porque esa es otra. Es decir, si tú eres de Suara, por muy Guardia Costera que seas, no pasas a Sabrata, porque allí tienes un barcaza y no te dejan pasar. Y si no, bueno, pues nos liamos un poquillo a tiros, ¿no? Que es lo que se estila por allí ahora, lamentablemente. En cuanto al hijo de Gaddafi, comentaba Ricardo que efectivamente, bueno, hay una corriente ahí que pugna por volver al poder. Yo soy más de la opinión, al margen de lo que ha dicho, está por ver que se haya liberado, porque el último anuncio a bombo y platillo fue 2015. También, sí, dijeron. En 2015, confirmado, que además salió creo que en la BBC tenía confirmación del abogado del hijo de Gaddafi. Si lo confirma el abogado, supuestamente es verdad y no era cierto. También se habla de que está liberado desde hace mucho tiempo, porque no permiten visitas a donde lo tienen capturado, que lleva liberado mucho tiempo en su casa viendo la tele sin salir.
Eso también se ha rumoreado. En cuanto al nivel de inestabilidad que pueda causar en el país, yo soy más de la opinión de que toda esta corriente se va a integrar un poco con una de las corrientes que existe en el este del país, ¿no? Que, liderada por Haftar, que también es un poco, que hace un poco de Sisi, digamos, en Libia, y que la razón principal por la que, bueno, desde mi punto de vista, es la razón principal por la que se ha estancado todo el proceso de negociación para intentar encontrar una unidad en el gobierno, etcétera. ¿Qué es lo que siempre se le ha achacado? Por otra parte, ¿no? Lo que el oeste achaca al este, que son los herederos del régimen que quieren volver. Creo que ahí tienen una vía de escape más que hacer saltar el país por los aires otra vez. No sé. Apa, buenas. Mira, quisiera saber simplemente si realmente la cuestión es una cuestión política, de voluntad política, el tema del desgobierno que hay dentro del país, o si se refiere, por ejemplo, a tema de recursos naturales, donde puede haber unas regiones que valen más que otras. Por supuesto, está totalmente relacionado, pero totalmente relacionado. Cuando en 2013 empiezan a surgir tensiones políticas con el gobierno que había entonces, que es el gobierno de Zeidan, que fue elegido en elecciones, no democráticamente elegido, en elecciones, porque lo de las elecciones democráticas es un concepto bastante sí, flexible, elástico. Surgen tensiones ya en el este del país porque Benghazi, o sea, la Cirenaica, y con su capital en Benghazi, digamos, es la región de Libia que tiene las mayores reservas de hidrocarburos. Creo que en el oeste hay más gas que en el este, pero ahora mismo no puedo recordar el dato exacto. Mientras que en el oeste es donde están todos los oleoductos y gasoductos que llevan esos hidrocarburos para su exportación directa o para la distribución al resto del país. El sur también tiene petróleo, empezó a explotarse más tarde porque estaba más profundo, pero además lo que sí que tiene es las rutas de contrabando, que dejan mucho dinero en Libia, obviamente, no estamos hablando del peso en la economía nacional que pueden tener los hidrocarburos, pero para las poblaciones locales sí es muy importante. Entonces, claro, juega un papel fundamental, es decir, lo que comentaba en 2013, esas primeras tensiones surgen porque los de la Cirenaica piden directamente la independencia o que Libia sea una federación en lugar de un país centralista, ¿no? Hay que tener también en cuenta que antes de que Gaddafi llegase al poder, Libia era una federación y antes de ser una federación, que fue una federación bajo una monarquía durante solo 18 años, Libia no era nada, porque era un protectorado de Naciones Unidas, pero incluso como protectorado de Naciones Unidas estaba dividido, como pasó con Marruecos, que había una zona española y otra francesa, en este caso entre los franceses y los británicos. Y el Fezzan, o sea, la provincia sur de Libia, ni siquiera estaba integrada por completo dentro de ese protectorado. Es decir, las fronteras se formaron después, cuando termina el protectorado y Naciones Unidas le dice al rey Idri, bueno, toma, venga, aquí tienes tu reino, ¿no? Claro. Entonces, todo ese tipo de cosas también juega en la crisis política. Esa desunión, como dicen muchísimos libios, es que lo único que nos mantuvo durante tanto tiempo unido era Gaddafi, y es cierto, o sea, el que creó ese Estado central fue Gaddafi, pero además creó un Estado central o un Estado centralista sin instituciones, porque las instituciones que había se las inventó. Entonces, en el momento en el que cae Gaddafi, no hay nada que sostenga el Estado, absolutamente nada, y vuelve a resurgir pues todo eso.
Una de las cosas, bueno, quería añadir una pequeña cosa, una de las cosas más incomprensibles que tiene este país es que con las reservas que tiene, es un país muy pequeño, de 5 millones apenas de habitantes, entonces podrían ser o podrían tener el equivalente de vida de cualquier país del Golfo, ¿no? Y justamente después de la Revolución, cuando terminó la guerra, en 2011, no fueron capaces, digamos, de unificar un gobierno, no fueron capaces de gestionar estas reservas. De haberlo hecho, pues ahora sería uno de los principales, digamos, países proveedores de todo este tipo de recursos que tienen naturales, ¿no? A raíz de lo que decías tú, de que vivan como en los países del Golfo han presionado muy, muy, muy mucho porque Libia no continuase con la producción de petróleo. Es decir, a los países del Golfo le ha venido muy bien que Libia sea un territorio inestable con una producción suspendida, porque si no, tiraría los precios del crudo. Y Arabia Saudí lleva como 5 años de reuniones de la OPEP presionando para mantener los precios del crudo tal cual y mientras bajándolo por los bajini. Con lo cual, y a Libia, si luego te paras a pensar que quién está metido en Libia, en un mando Arabia Saudí y Emiratos y en el otro Qatar, pues bueno, 2+2. Bueno, demora daukagu beste galdera bat egiteko. Tenemos tiempo para una última pregunta. ¿Está inor animatzen? Bueno, va, mi esker, ¿no? Digo que no existe la última pregunta, ¿no? Bueno, va, mi esker, muchísimas gracias a los ponentes, a Ricardo y a Laura y a todos los asistentes. Y bueno, pues la verdad es que nos vamos, yo por lo menos con el corazón un poquito encogido, pero muy interesante y desde luego el objetivo de concretar y de saber de primera mano con creces cumplido. Muchísimas gracias. Muchas gracias.